Bienvenidos a esta nueva edición del Informativo Judicial a través de las pantallas de TV Justicia. Aquí les presentamos los titulares y luego el desarrollo de las informaciones. La Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo fue visitada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Durante la visita entrevistaron a los internos, tanto hombres y mujeres, sobre sus causas procesales. El programa Hablemos de Justicia se trasladó hasta las circunscripciones judiciales de Amambay y San Pedro. Participaron alrededor de 600 personas. La Dirección General de los Registros Públicos habilitó una oficina de atención al usuario. La dependencia permitirá brindar un mejor servicio a las personas con condición de vulnerabilidad. Desde el primer momento, el compromiso es con la justicia y la ciudadanía. Oficina de Ética Judicial. Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a eticajudicial@pj.gov.py. Toda documentación relacionada con el sistema de matriculación y cedulación de automotores corresponde a la Dirección del Registro de Automotores. Cuenta con una sede central en la capital del país y oficinas registrales regionales en todo el territorio nacional. Los trámites se realizan a través de escribanía. Para más informaciones, www.dnra.gov.pi. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. Ministros de la Corte Suprema de Justicia visitaron la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, cumpliendo con lo establecido en la Constitución Nacional. Durante la visita entrevistaron a hombres y mujeres recluidos en la penitenciaría. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Raúl Torres Kimser, acompañado de una comitiva judicial, visitó la cárcel regional de Coronel Oviedo, Zarócaro. La visita se enmarcó dentro del mandato constitucional que tiene la máxima instancia judicial de dar seguimiento a las causas procesales de los internos y ayudar a la reinserción a la sociedad. Durante la actividad, los procesados pudieron aprovechar para evacuar algunas dudas con referencia a sus casos, situación y necesidad. Además, la visita sirvió para que uno de los procesados recupere su libertad de manera condicional. Es importante aclarar que es un marco justamente de la visita carcelaria que se hace en forma permanente, ¿verdad? Que se está organizando y que la Corte Suprema de Justicia me está apoyando. La presidencia de la Circunscripción Judicial de Coronel Oviedo y Caguazú también están presentes y cada dos meses prácticamente están realizando estas actividades, que para la penitenciaría es muy loable porque nosotros conseguimos mucho apoyo, mucha ayuda y se están agilizando algunos procesos. Esta es una de las visitas organizadas por la circunscripción. Tenemos calendarizado para el año 5 visitas carcelarias, más una que es de la Corte, en total 6. Y lo que podemos decir de que esta es una movilización que no solamente lo hacemos a nivel de Caguazú, sino a nivel de otras circunscripciones también. La Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, Zarócaro, alberga a 1.282 internos entre hombres y mujeres, de los cuales 147 son condenados y 1.135 procesados. Entre los internos también se encuentran 50 indígenas. Un agente fiscal que se desempeñará en Encarnación en la parte de delitos económicos juró días pasados en el Palacio de Justicia de Asunción. Participaron la ministra Gladys Vareiro de Módica y Luis María Benítez Riera. En un acto desarrollado en el Palacio de Justicia de Asunción, juró como agente fiscal de delitos económicos el abogado Héctor Rumildo Garay Gaona,
quien cumplirá funciones en Encarnación. El juramento estuvo encabezado por los ministros Gladys Vareiro de Módica y Luis María Benítez Riera. La designación de Rumildo Garay Gaona como agente fiscal se hizo en base al decreto número 2391 del 19 de junio de 2018 de la Corte Suprema de Justicia. Además de los ministros de la Corte, el acto contó con la presencia de magistrados e invitados especiales. La Justicia Llega a tu Barrio se realizó en la ciudad de Limpio, ofreciendo de cerca varios servicios que presta el Poder Judicial. La organización estuvo a cargo de la circunscripción judicial de Central. Con el objetivo de dar a conocer los servicios que ofrece el Poder Judicial y acercarse a la ciudadanía, la circunscripción judicial de Central desarrolló el programa La Justicia Llega a tu Barrio. La actividad tuvo lugar en el Colegio San Isidro Labrador del barrio Villa Madrid de Limpio y participaron varios actores de la comunidad. Durante la jornada se trataron temas como violencia y explotación sexual, sistema para analizar denuncias, entre otros. La ciudadanía pudo acceder a las mesas de juzgados de paz, juzgados de primera instancia, registro civil y otros servicios del Poder Judicial. En el afán de prevenir y erradicar la violencia de género, que en Central registra sus más elevadas cifras. Estamos en este lugar en una organización conjunta con la jueza de paz Ligenes, de acá del lugar el juez de Mariano Roca Alonso y la doctora Elce Dollada, jueza de paz de garantías, donde hay varios servicios, como podrán ver, de los juzgados de paz, de juzgados de primera instancia, también está el juzgado de primera instancia en lo laboral, también hay un apoyo de la justicia electoral en el tema de cedulación, a fin de que todas las personas que quieran hacer uso de ese servicio en el curso de la mañana puedan hacerlo gratuitamente, y también el registro civil. Va a haber también un juramento de facilitadores judiciales, está el departamento de psicología forense, de mediadores judiciales, de facilitadores judiciales, todos ellos, ¿verdad?, apoyando esta tarea de traer justicia a los barrios más carenciados. Realmente es un emprendimiento que tiene una respuesta muy positiva por parte de las comunidades a las cuales se asiste. Es una labor que se lleva adelante gracias al apoyo mancomunado de todos los juzgados, específicamente quienes integran la judicatura de paz. También juzgado laboral, como dijera la doctora, civil, incluso tenemos el apoyo registro civil, como también se mencionara, juramento de facilitadores, que ya se mencionó, y realmente es un éxito, es indudable el éxito que este proyecto está teniendo desde sus inicios, y se va sumando más apoyo de todas las autoridades de las comunidades que se sienten involucradas y, por supuesto, beneficiadas. Y lo más importante, que llega a las personas más vulnerables de cada comunidad, de cada barrio. En la ocasión también juraron nuevos facilitadores judiciales, quienes ayudarán al mejor acceso de justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Y estas son algunas de las decisiones adoptadas por la Corte durante la última sesión plenaria. La Corte Suprema de Justicia, en su última sesión plenaria, aceptó las renuncias presentadas por el abogado Ariel Martínez Fernández, agente fiscal itinerante, de la abogada Teresa de Jesús Rojas de Jara, agente fiscal zonal de Lambaré, y del abogado Gil Óscar Ramón Benítez Ayala, juez de paz de San Alberto, circunscripción judicial de Alto Paraná. Tras la aceptación de la renuncia, también se declaran vacantes los cargos. Se resolvió igualmente aprobar la renovación del convenio marco de colaboración interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Autónoma de Encarnación, UNAE. También se autorizó la rúbrica del convenio de cooperación interinstitucional entre la circunscripción judicial de Itapúa y la Municipalidad de Encarnación, que busca ayudar a los adolescentes infractores de ley en la reinserción social. Se resolvió, por otro lado, comunicar al Consejo de la Magistratura el fenecimiento de mandato de varios cargos. Para visualizar los nombres y más detalles de las disposiciones adoptadas, pueden ingresar a www.pj.gov.pi. Luego de esta pausa, seguimos informando a través de TV Justicia. Thank you.
Cáncer de mamas a cuello uterino Oregeguá. Ley número 3803/2009 y Opava de Teba Cuñauere Coja Permiso Petén Ara. Ojo Janua Hospital Harupi, Oyapouca Janua Papa Nicolau Tena Estudio Mamografía Oregeguá. Upebana. O presentabara imba apoja PPTI coatiaje iba oyapoja huepe estudio oñeme eva cuaisupe centro de salud tera hospital Harupi a omoí pe formulario nive. Cáncer de mamas a cuello uterino jeta cuñame mayuca. Deja pava bete cuñama apojar a poder judicial guava y catupe y puruco derecho que huere coba peña pojangua con a estudio. Y ponaba era pendera sin bobe peñangare coma pendelleje. Upe baje ise prevención. Comarandú geraba un día para vivir nemo mandu a poder judicial rejecha cuajangua. Una conciencia independiente es garantía de justicia. Oficina de Ética Judicial. Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a eticajudicial@pj.gov.py. El programa Hablemos de Justicia se realizó en las circunscripciones judiciales de Amambay y San Pedro. Se enfocaron varios temas, entre ellos los servicios que ofrece el Poder Judicial. Participaron más de 600 personas. En la circunscripción judicial de Amambay se realizó la segunda jornada del programa Hablemos de Justicia. En la ocasión, la doctora María Francisca Prete, vicepresidenta segunda de la circunscripción, resaltó la importancia de la actividad, ya que es una oportunidad para dar a conocer los servicios que brinda el Poder Judicial. La actividad se desarrolló en el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero y participaron funcionarios, magistrados, operadores de justicia y otros sectores de la comunidad. La jornada de difusión y participación ciudadana Hablemos de Justicia prosiguió en la circunscripción judicial de San Pedro. Esta vez se desarrolló con una temática diferente. Los representantes de las dependencias participaron del programa radial Creo en el Norte, emitido por Radio Nacional de San Pedro. Durante la emisión del programa se habló de los servicios que ofrece el Poder Judicial a la ciudadanía, como el sistema de quejas y denuncias, de garantías constitucionales y otros. También se trató la imagen del servidor judicial a cargo de la Oficina de Inspectoría, Productos y Servicios de la Dirección de Comunicación. Además, representantes de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional hablaron del Código de Buen Gobierno y otros temas como el exhorto. Por otro lado, la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública brindó detalles de cómo gestionar pedidos de datos en el área judicial y sobre la mesa de informaciones ubicadas en los distintos edificios judiciales del país. El cierre de las primeras jornadas de Hablemos de Justicia se realizó en la Plaza Mariscal López de San Pedro de Luquamanduyú, entregando a la ciudadanía materiales didácticos con información judicial relevante. El programa llegó a alrededor de 600 personas en las ciudades de Concepción, Pedro Juan Caballero y San Pedro. El doctor Antonio Fretes, ministro de la Corte Suprema de Justicia y encargado del Centro Internacional de Estudios Judiciales, dio apertura al curso desarrollado en la circunscripción de Cordillera sobre daños en las relaciones laborales. A iniciativa del Centro Internacional de Estudios Judiciales, se dio apertura oficial al taller sobre los daños en las relaciones laborales, que se desarrolló en la circunscripción judicial de Cordillera. El acto contó con la presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia y encargado del CIEJ, doctor Antonio Fretes. Como disertante estuvo la camarista en lo laboral, Alma María Méndez de Bullermini, quien habló sobre los aspectos como presupuesto al daño, evolución histórica, clasificaciones y daño laboral, entre otros. Además estuvo presente la magistrada Rosa Beatriz Yambay Giret, presidenta de la circunscripción judicial de Cordillera, quien agradeció al Centro Internacional de Estudios Judiciales por acercar la actividad hasta el departamento. Instó además a los presentes a aprovechar iniciativas de este tipo, considerando la importancia del tema. Participaron igualmente miembros de los diferentes tribunales de apelación y jueces de primera instancia de Cordillera,
así como los defensores públicos y representantes del Ministerio Público. Los operadores de justicia participaron de un encuentro nacional que se desarrolló en Pedro Juan Caballero. Se denominó El acceso a justicia, un camino y desafío, y contó con la presencia del ministro de la Corte Suprema, Óscar Bajac, y otras autoridades judiciales. La circunscripción judicial de Amambay fue sede del Encuentro Nacional de Operadores de Justicia denominado El acceso a justicia, un camino y desafío, donde analizaron la situación de la justicia y el camino más viable para un mejor acceso. El encuentro contó con la presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia y responsable del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, el doctor Miguel Óscar Bajac, y el director del sistema, Rigoberto Zarza. Las autoridades mantuvieron una reunión en el Colegio Raúl Peña de Pedro Juan Caballero con los jueces de paz de la zona y el presidente de la circunscripción de Ponta Porá, estado de Mato Grosso do Sul, Marcelo Guimaraes Márquez. Asimismo, se reunieron con los estudiantes de la institución educativa, donde resaltaron la labor de los alumnos por impulsar el programa de facilitadores judiciales y el compromiso asumido. Muy importante, muy emotivo, esta es mi segunda ciudad. Yo siempre vengo con mucho cariño a esta ciudad. Venimos a concretar este anhelo que queríamos de instalar el sistema de facilitadores judiciales acá en esta ciudad y en especial en los colegios, en donde tanto está arraigado el bullying, el consumo de droga, la violencia y también el embarazo precoz de las chicas. Entonces queremos que este programa sea un éxito acá en Pedro Juan Caballero. Yo creo que va a ser. Hay importante gente que están al frente de este programa y vamos a seguir apoyando desde donde podemos y desde donde estamos este programa tan exitoso de la Corte Suprema de Justicia. En reunión operativa, defensores, la Fiscalía, la Policía Nacional, jueces de paz, para buscar un camino común, un camino distinto, con velocidad diferente para servirle a la gente, teniendo en cuenta que la demanda tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora y nosotros necesitamos aumentar la capacidad de respuesta, unificar criterios fundamentalmente y acortar la gran brecha de la desigualdad que existe en materia de acceso a justicia. Es el gran reto que hemos asumido en el Poder Judicial a través del programa de facilitadores judiciales y además del encuentro de operadores, también el juramento de los líderes estudiantiles, facilitadores estudiantiles que hoy juraron más de 25 para trabajar en prevención de consumo de droga, prevención de la violencia contra la mujer más que nunca y el tema de bullying en el territorio de la familia. Durante el encuentro juraron 18 nuevos facilitadores estudiantiles, quienes tendrán a su cargo orientar sobre los temas como el bullying, embarazo precoz y drogas. Asimismo, a través de la Oficina de Política Lingüística y el Sistema de Facilitadores, se inauguró el panel de rostros de réplica indígena que visibiliza la problemática del sector en acceso a la justicia. Vamos a la pausa, en breve continuamos con más informaciones del ámbito judicial. La sentencia es el espejo de la integridad. Oficina de Ética Judicial. Estamos para escuchar a magistrados sobre sus inquietudes y dudas en la aplicación del Código de Ética Judicial. Orientar y asesorar sobre la interpretación y aplicación del Código de Ética Judicial a través de opiniones consultivas. Visítanos en el tercer piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia. Llámanos al 021-425-493 o escribinos a eticajudicial@pj.gov.py. Toda documentación relacionada con el sistema de matriculación y cedulación de automotores corresponde a la Dirección del Registro de Automotores. Cuenta con una sede central en la capital del país y oficinas registrales regionales en todo el territorio nacional. Los trámites se realizan a través de escribanía. Para más informaciones, www.dnra.gov.py. Corte Suprema de Justicia. Compromiso con la gente. La Dirección General de Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, habilitó la Oficina de Atención al Usuario.
La dependencia permitirá brindar un mejor servicio a las personas en condición de vulnerabilidad. Desde el pasado 2 de julio, la Dirección de los Registros Públicos tiene habilitada la Oficina de Atención al Usuario, que permitirá mejorar el servicio de orientación a las personas en condición de vulnerabilidad, quienes llegan a la institución solicitando información respecto a procedimientos para la obtención de datos en forma segura y eficiente. La habilitación se enmarca dentro de lo que establece la acordada número 633/10, que prevé el sistema de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y la acordada número 657/10, que apunta a la transversalidad de género. Los funcionarios asignados a la oficina tienen funciones específicas como atención personalizada, asesoramiento, recepción de consultas, reclamos y quejas, mantener un registro de consultas y una comunicación constante con las diferentes dependencias de la institución. La nueva dependencia funciona en el edificio de los registros públicos sobre la avenida Eusebio Ayala y de la Victoria. Se realizó un taller sobre bienes incautados y comisos dirigidos a jueces en general. De la actividad participaron los ministros de la Corte, Antonio Fretes y Luis María Benítez Riera. Se dio apertura al taller internacional sobre el comiso en el sistema jurídico paraguayo y la ley de administración de bienes incautados y comisados, emprendida por la CENAVICO y el apoyo del Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia. Contó con la participación de los ministros Antonio Fretes y Luis María Benítez Riera, autoridades de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, especialistas en la materia de comiso, administración de bienes incautados y extinción de dominio. El taller tiene una importancia muy grande en el entorno de poner en tela y sobre la mesa la discusión acerca de la recuperación de activos, la importancia que se encuentra en sus áreas, ¿verdad? La de decidir, sobre todo el conocimiento de la socialización de la institución, que es una herramienta nueva dentro de lo que es la estructura judicial. La Corte Suprema de Justicia se halla formalmente comprometida con el mejoramiento del servicio de justicia en nuestro país. Y nuestro compromiso es a través del Centro Internacional de Estudios Judiciales, que creo que estamos patrocinando este evento con muchas ganas, con mucho espíritu, porque bien sabemos que ha llevado mucho tiempo la lucha de encontrar el camino para el destino de la incautación de los bienes. Cabe señalar que tanto el comiso como la privación de beneficios contemplado en el Código Penal, promulgado en el año 1997, han sido el primer intento sistemático en materia de política criminal en el Paraguay para combatir y desarticular la estructura criminal mediante la privación tanto de los bienes como de los diversos beneficios producto de la delincuencia organizada. Es sabido que ya no solo es considerada altamente perniciosa la actividad delictiva en sí, sino en especial las ingentes utilidades que éstas generan y que permiten al crimen organizado seguir operando. La jornada, que se desarrolló en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Asunción, estuvo dirigida a jueces de todo el país. Varios funcionarios del Poder Judicial serán reconocidos considerando su año de antigüedad. Uno de los requisitos es haber trabajado 20 años en la institución de manera ininterrumpida. La Dirección General de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia informa que se encuentra en vigencia el programa de reconocimiento a funcionarios por los años de servicios en la institución. Este reconocimiento es para los funcionarios que han cumplido 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicios ininterrumpidos en el ejercicio 2017. Algunos de los criterios de otorgamiento aprobados en acta número 26 de fecha 24 de mayo del 2017 del Consejo de Superintendencia son: antigüedad mínima requerida 20 años, exceptuar a aquellos que en todo el recorrido laboral han sido sancionados como consecuencia de un sumario administrativo, cuenten con algún sumario en proceso, los que han recibido más de 12 sanciones disciplinarias que consten en sus legajos, que se encuentren de permiso sin goces de sueldo o comisionados interinstitucionalmente en el presente año,
y los que se hayan acogido al programa de retiro voluntario. El otorgamiento de este beneficio no es automático, ya que se realiza una evaluación teniendo en cuenta el legajo del funcionario y los criterios arriba mencionados. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, reunidos en sesión plenaria, recibieron a representantes de la Coordinadora de Jueces de Paz. Durante la reunión hablaron sobre la nueva legislación que amplía la competencia de los juzgados de paz. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia recibió a representantes de la Coordinadora de Jueces de Paz con el fin de tratar la aplicación de la Ley número 6059 que amplía la competencia de los jueces de paz y ya se encuentra en vigencia. Los magistrados expresaron a los ministros su predisposición de cooperar en la adecuada implementación de la referida normativa en beneficio de la ciudadanía y también solicitaron mejoras presupuestarias para el sector. Los ministros de la Corte nos manifestaron su total apertura con relación al trabajo que nosotros venimos realizando y también de la misma forma nosotros nos pusimos a disposición de los señores ministros para poder continuar con la tarea que venimos realizando y así también poder coadyuvar a la Corte con relación a la implementación de las nuevas competencias que nos rigen a partir de la fecha. Entonces, los más de 300 colegas jueces de paz nos encontramos abocados hoy día a las nuevas competencias que, según lo que la ley establece, dará mayor acceso a las personas de mayor vulnerabilidad de toda la República. Actualmente, la Coordinadora de Jueces de Paz Unidos por la Dignificación Salarial cuenta con casi 300 integrantes activos de todo el país. Y de esta manera ponemos punto final al informativo judicial. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.